誰かの悟空悟空悟空悟空悟空頼んだぞ。みんなのためにもここで負けるわけにはいかねえ。Bien, hoy vamos a ver a Ultra Goku sin el Ultra Instinto, a una estrella roja, ya está maxeado en los 3 arbustos. En cuanto a mejores equipamientos, yo recomiendo llevar un nuevo instinto. Le da 10% Ultimate Damage, 20% Strike Defense Base y Blast Defense Base y 38% de Blast Attack Base. Este es un personaje de rango y defensivo, así que ese es el mejor equipamiento que pueden llevar. También estoy llevando Kakarot, que nos da 12% de Special Move, 20% de Strike Defense Base y 12% de Strike Attack, que se calcula por separado cuando tenés un Battle Member que se llama Goku, lo cual Ultra UI ya cumple por sí mismo. También le da 20% de Blast Defense Base, pero el 12% de los ataques se calcula por separado, no lo podemos activar porque necesitamos un Tag Team Bardo como Battle Member. El último ítem es el Awaken del Super Saiyan Blue, nos da Strike Defense Base 16%, Blast Attack Base y Blast Defense Base 15% cada uno, y también 15% de los ataques se calcula por separado cuando tenemos un Tag God Key como Battle Member, lo cual de vuelta el Ultra UI ya cumple por sí mismo. Vamos a ver alternativas. En este video vamos a ver múltiples equipamientos para el Ultra UI. Estos que les muestro acá son los genéricos, que son básicamente equipamientos que no requieren algún Battle Member específico para poder activar todas las condiciones. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, los mejores a los peores. El mejor de todos los genéricos es de choque de puños Awaken. Este, además del Key Recovery y la defensa base de Strike, también nos da Blast Attack separado cuando tenés un personaje de rango como Battle Member, lo cual el Ultra UI ya cumple, así que es una condición que 100% de las veces vamos a tener. Luego tenemos el aumentado 10 veces Kamehameha Awaken. Este equipamiento también es muy conocido, da muchísimo Blast Attack base y también da Blast Defense. Tenemos el de Vamos, que se usa mucho por la restauración de vida de 10% y también suma ambas defensas y 35% de base de Blast Attack. Tenemos el de Awaken Rápido Vegeta, que la versión de Blast Attack obviamente es la que vamos a usar. Da restauración de vida, daño de Special Move. Luego tenemos el de por 10, que recupera aquí, da base de Blast Attack y Strike Attack. Y por último tenemos el de Ahora Será Más Difícil Que Sobrepases Mi Fuerza, que lo más importante realmente es que da 25% de Blast Defense y 10% de Special Move. Ahora, si lo van a estar jugando en un equipo de Son Family o Saiyan, yo les recomiendo estos dos equipamientos, por lo menos uno de estos dos. El primero es el de muestra de tus verdaderos poderes a estos sujetos, da Blast Attack y Strike Attack, que se calcula por separado cuando jugas con triple Son Family, y además también nos da Strike Defense y Blast Defense. Y el segundo es el despertar del Gohan definitivo. Este se usa mucho, además del Blast Attack base alto también suma Strike Defense por separado con un Saiyan y Blast Defense por separado con un Hybrid Saiyan. Ahora, si están jugando con un equipo de God Key o un equipo de representantes universales, les puedo recomendar una mirada fijada en el enemigo. Este equipamiento da 10% de los Special Moves, el Ultimate Damage, pero lo más importante es que nos da Strike Defense y Blast Defense, que se calcula por separado cuando jugamos con triple God Key. Vamos a ver ahora mejores equipos. En este video les voy a mostrar 4 de los mejores equipos para el Ultra UI. El que considero el mejor es el equipo de Son Family, que también se puede considerar un equipo de Saiyans. En este caso vamos a llevar al Ultra Gohan Super Saiyan 2 de líder, ya que es el personaje más importante del equipo. En este equipo Ultra UI va a estar un poquito más débil al no estar en el slot de líder y tener la resonancia, pero aún así va a hacer buen daño gracias al bench que estamos llevando. Obviamente el mejor combo que pueden hacer con él es el tag de Goku y Bardock, funcionan excelentemente bien con el Ultra UI, y en el caso del bench estamos llevando personajes que nos pueden servir en algunas circunstancias. Si tenemos un Ultra UI enfrente, el Gohan Beast rojo nos sirve bastante. Si tenemos un Super 17 enfrente, el Goku GT azul nos sirve bastante también. Y por último estoy llevando el Goku Blue con la Revival, que es un personaje bastante útil, aunque obviamente ahora se usa bastante menos con la salida del Ultra Golden Freezer. Las alternativas son básicamente personajes que pueden servir en el bench dando soporte a todos, porque en algunas instancias, como es el tag del Blue Evolution con el Blue Kaioken, se pueden llegar a jugar. Ahora, en el caso de que quieran enfocar el equipo un poco más en Ultra UI o simplemente no hayan sacado el Ultra Gohan, pueden hacer el equipo clásico de Son Family con Saiyans. En este equipo el Ultra UI va a estar en el slot de líder, por lo tanto habilitamos su resonancia de fuerza, y en vez de llevar el Ultra Gohan estamos llevando al Paikuhan, que también es verde. Yo en este caso en el bench opté por agregar el Goku Super Saiyan 3 verde, pero en el caso de alternativas podemos poner el Ultra Gogeta Blue, que nos sirve bastante y que obviamente también va a estar dando el support con lo que es la habilidad. Lo mismo en el caso del Goku Super Saiyan 3 con el tag de Vegeta Super Saiyan 2. El tercer equipo que vamos a ver es el equipo de God Key. Este equipo fue bastante jugado cuando salió el Ultra UI. En este caso lo vamos a llevar en el slot del líder para activar su resonancia de fuerza, y también llevamos el Ultra Bellito Blue y el Ultra Gogeta Blue. Es triple Ultra. Ahora, el bench va a ser triple Zenkai. Cada uno de estos Zenkai le va a estar dando un Zenkai Boost a uno de estos tres personajes. Yo opto por llevar los Zenkai de Bardock, Super Gogeta y Super Bellito, más que nada porque sus Z-Abilities también ayudan al resto de los personajes. Acá también pueden armar un equipo que sea con triple, cuádruple o quíntuple Zenkai para bustear al Ultra UI si lo quieren maximizar. Y los personajes que están en alternativas son algunos de los personajes con el Zenkai pueden ayudar bastante. Obviamente, digamos que el Ultra Goku Blue Kaioken no tiene un Zenkai y no aplica para eso, pero es más que nada un personaje que lo pueden poner en el bench para baitear un poco y a veces incluso para jugar, aunque siento realmente que si juegan contra un Púrpura, el Ultra UI siempre solo va a poder ganarle.
El último equipo es el equipo de representantes universales. En este equipo el Ultra UI vuelve a estar en el slot de líder con su resonancia de fuerza y acá vamos a poder sacar un montón de ventaja a lo que es el linkeo y sinergia que tiene alguno de estos personajes. Obviamente no es el mejor equipo ni la primera opción para el Ultra UI, este equipo se quedó un poco atrás. Algunos personajes del bench, como por ejemplo el Senkai de Jiren, es un personaje que se juega bastante dentro de los equipos actuales, sobre todo por la existencia del Ultra Gohan, así que ténganlo en cuenta. Obviamente el MVP 17 azul sirve bastante, el Goku con Freezer Tag siguen sirviendo relativamente bien en algunas peleas, no se usan mucho, pero es una buena alternativa si quieren llevar doble verde y estar jugando con el tag del Blue Evolution, el Blue Kaioken y el Goku Blue Revival. Pueden llevarse el Senkai de topo para estar busteándolos a ellos, y también el Golden Freezer está un poco más para baitear. Al principio se jugaba más, sí que es verdad que ahora es más que nada un reemplazo en el caso que no tengan el Ultra Instinto Rojo o no tengan otra alternativa para poner en el equipo, pero lo muestro en pantalla porque me parece que es un personaje Sparking que lo pueden haber sacado y quizás les termina sirviendo en el equipo. Estas son mis recomendaciones, vamos ahora con el Showcase. Ok, doble ultra y un Beast azul. Está bien. Nada. Ok, Blast Armor. El siguiente es un strike. Gracias. Unique de vuelta. Nada. Claramente lo iba a cambiar. No hay problema. Cambialo. Ah, no, tiene el Unique. Cierto. Cierto. Me olvido. Supongo que el Blue Revival. Sí, con esto contaríamos. Bien. Vamos nosotros. Casi lo limpia, ¿eh? Un poco más de daño. Necesito cargar un poquito más de aquí. No, no llego. No estoy seguro de que haya servido hacer la main ability ahora, ¿eh? Me parece que fue un error. ¿Ya tan rápido Barol Vanish? Man. Ok, nada. Podemos jugar. Esperaba que lo cambiara a Beast. Bueno, me sirve. Free. Totalmente free. No. Esta probablemente es la mejor habilidad que tiene el Ultra UI. Hacer esto y asegurar la kill es la mejor habilidad. Bueno, no asegurar la kill, ¿no? Porque la Gohan vuelve, pero... Ah, se entiende. Bien. No queda otra. Hay que cambiar. O puedo hacer esto. A ver si entra en el bait. Uno. Dos. El de él. Ahí estamos. Ahora seguro cambia a Gohan. Gracias. Me sirve. O sea, literalmente full vida por haber hecho ese cambio. Me recontra conviene. Entiendo que quiso proteger al Ultra Gohan, pero no le iba a rentar nunca. Baiteamos. Gracias. No. Cierto. El Unique. Me sigo olvidando, man. Ok, está bien. ¿Llega uno más? Ah, pensé que no. Pensé que me daba la barra Unique, pero se ve que no. Bueno, a este se lo lleva. No puede frenar ese ultimate, o sea, sí o sí vas a comer un montón de daño, pero está bien. Quedan dos personajes, tienen poca vida, así que debería llegar bien. Otra vez el Unique. Baiteamos. Y ahora ya está. Bien. Bien. Sólido. Sólido sin el boost del tier. Doble ultra de vuelta, a ver qué tal. Esperaba de que pusiera Gogeta. Casi siempre hacen este baiteo donde el ultrabellito va a estar en la pelea, pero te lo ponen en slot 3 y te ponen primero otro personaje porque saben de que el ultra UI no lo vas a poner primero. Entonces intenté hacer eso y claramente salió mal. Green card, nice. Ok, ya, bueno. Tres cuartos de vida, ¿no? Sí, cantado. Lo que pega este tipo, gratis, ¿eh? Está bien de que no tengo estrellas, pero gratis. Ok. Gogeta, ¿no? Gogeta.
Ok, bueno. Me sirve. Ahora sí. Ahí está. Bien. ¿Ya? Ya tiene que tanquearlo. Nada. Ok. Gratis. No. Full vida de vuelta. No tiene sentido esa habilidad. Genuinamente no tiene sentido. Full vida quien vos quieras. Si lo querés cambiar, se muere. Al menos que tenga Endurance, ¿no? O directamente tenga Indestructible. Perde. No. Ah, pensé que lo había cambiado ya con Goku. No, claro, ni los pasé en esta pelea todavía. Si lo había cambiado con Goku, bueno, por lo menos nulificábamos el Blast. Y le podía contrarrestar, pero no. Ok. Gratis. Literal se quedó quieto. Bueno. Ok. Uh-huh. 17. Listo, acá si no lo mata ahora. No, lo va a matar igual, por más que me haya curado. Se curó muy poco. No alcanza. Ahora es el super tap. Uh-huh. Ah, sobrevivió bien. Ah, bueno. No. Jugué muy mal. No llegué. A ver. Yo creo que llego. Sí. LF, bien. Esta fue bastante más rebuscada. El Vellito pega un montón, incluso cuando está a desventaja de tipo. Pega mucho. Bien. Más ultras abajo. Sólido. Muy sólido. Ah, esperaba que baitease, pero no. Vuelve a empezar con Ultra Vellito. Esperaba que empezara con Goku y Bardock. Está bien, igual pensó bien. Nada. Blast Armor. Te lo frenamos. Ok. Íntero, ¿eh? Íntegro. Ah, pensé que lo mataba. O sea, más allá del invencible, pensé que por lo menos le bajábamos la barra entera. Ahí está. Bueno. Al menos, mejor tarde que nunca. No. El cover change que nunca funciona, el de Vegeta. Qué mala suerte. Ahí está todo bien. Ah. Menos mal que no es el switch. Bien. Con esto deberíamos tenerlo. Nah. Se cargó muy rápido. Bueno. Limpiamos acá. Guardamos al Ultra UI para el final. Venía a buscarlo, gracias. Listo. No. Lo va a querer cambiar. Claramente no va a poder. Bien. Uno menos. Ahora, como tengo el Rising Rush, él seguramente también. Así que lo más probable es de que me convenga cambiar de personaje. O sea, igual me puede tirar el Rising Rush acá, pero no lo va a querer hacer. Me lo va a querer tirar probablemente al tag. Uno. Dos. ¡Ah! No lo llega a cambiar. Bueno. Mal el cambio. No sé si los mata.
No, sí, los mata. Qué mal, quería que me tirara el Rising Rush al Goku Blue Revival, era lo más rentable. Y ahí zafaba, ¿no? Tenía la Revival, volvía a ser el Ultra Instinto revivido y estaba mucho mejor, pero... No, va a pegar una piña, sí. Ok, Revival. A ver si lo puedo baitear. No, está bien. Rising. Ok. Nah. Dos pueden jugar este juego. Te puedo evitar yo también. Uno. No. Físico. No. Rising Rush de mi lado. Estoy seguro que no agarras. Seguro. Nice. GG's. Bien, eso va a ser todo por el video de hoy. Si les gustó, like, comentario, suscríbanse, me ayuda un montón. Nos vemos la próxima con más Dragon Ball Legends. Ya